Muy bien, pues ya comenzamos con esto que es nuestros alumnos. Ya saben, como siempre, el turno vespertino lo abrimos con un tema muy bien preparado por nuestros alumnos. Y hoy me acompañan las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 107. Ay, pero con más alegría, como que ustedes vienen así. Lo que pasa es que nos estaban contando antes de entrar al aire que vienen muy nerviosas. Bueno, venían muy tranquilas cuando llegaron, estaban relajadas y todo, pero de pronto como que vieron las cámaras y los micrófonos y entonces entraron en pánico. Pero ya van a ver que se van a relajar y lo van a disfrutar mucho. Vamos a intentarlo de nuevo. Ellas son las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 107. Bien, pues a ver, vamos a las presentaciones porque ya nos estaban diciendo que ellas este programa lo van a ver como el inicio de su carrera frente a las cámaras. Entonces, para que las vayan conociendo, vayan bien sus rostros, vamos a comenzar de aquel lado para que nos digan sus nombres. Bueno, pues mi nombre es Paola. Hermia Cecilia. De este lado tenemos. Yo soy Marifer. Yo soy la profesora Yolanda Valderas, de la Escuela Secundaria número 107. ¿Y de la asignatura? Matemáticas en primer grado y artes en primero, segundo y tercer grado también. Muy bien. Y ahorita van a ver por qué el tema corresponde con la asignatura, ¿verdad? Para que vean esa transversalidad que tienen nuestros profesores en secundarias técnicas. Porque ustedes dirían, ah, bueno, a ver, ¿qué chica me quiere comentar de qué nos van a hablar hoy? A ver, le pasamos el micrófono. De los mitos y realidades de los insectos. Ok, entonces nos van a hablar de todas esas cosas que dicen y las cosas que son verdad de los insectos. Exacto. Pero fíjense que nosotros diríamos, ah, pues como que le corresponde a un profesor de biología. Pero la profesora los acompaña porque ellas nos traen una presentación muy especial respecto a los insectos, ¿verdad? Entonces, ahorita nos lo van a empezar a compartir, pero bueno, ¿quién me quiere comenzar a decir un mito o una realidad de los insectos? Yo. Ok. Bueno, yo les voy a hablar sobre el cara de niño, y muchas veces a estos animalitos los tienen como que son animalitos así del diablo, porque dicen que en su estómago tienen dibujada la cara del diablo y que este va a saltar para atacar a las personas, y que muchas veces estos son así como que de mala suerte y por eso llegan a matarlos. Fíjense, y ahí estamos viendo un dibujito que hicieron sus compañeros, que les ayudaron ahí a dibujar este cara de niño. Pero fíjate que ahí como que en el dibujito pues no me daría miedo, ¿verdad? Se ve muy lindo este cara de niño, pero bueno, en la realidad sí son animales muy mitificados, ¿no? Sí. Como que se piensa que son venenosos o que son agresivos. Uh-huh. La verdad es que yo no sé si es una cuestión social, pero sí como que los insectos en general como que nos dan cosa, ¿no? Como que de pronto los vemos y decimos, ay, es que sí se ve bien feo. Pero, ¿qué pasa? Que estos insectos, bueno, tienen una parte en la cadena alimenticia primero, ¿no? Son buenos productores, son vegetarianos casi todos y tienen que ver mucho con esta situación de la ecología que ahora nos preocupa tanto, ¿no? Ellos llevan semillas de un lado a otro, ellos controlan muchísimo las plagas, o sea, se comen unos a otros también. Entonces hay que pensar que pues son benéficos para el medio ambiente, ¿no? Sí. No nada más pensar en que se ven feos y repulsivos, sino que tienen algunos, muchos beneficios. Muy bien. Entonces, ese fue el cara del niño. Entonces nos estabas contando, algunos mitos son que tienen que ver con el diablo. Ajá. O dicen que cuando los quemas en alcohol y fuego lloran como si fueran unos niños. Sí, no intentemos eso, por favor. De no. Ninguna manera hacerle daño a un ser vivo, aunque sea uno tan pequeñito, es buena idea, ¿verdad? Y además, ¿qué tal si reencarnamos luego en un cara de niño? Hacen esas cosas, no sería agradable. No pensemos en ello. Bien, entonces, esos son definitivamente mitos que no tienen nada que ver con la realidad. Bueno, estos animalitos, los cara de niño, sí no son, digamos que ser bellos no es su actividad favorita, no. Pero son en grupos, son grupales, son ¿qué no, características tienen? No se les considera plaga porque jamás vas a encontrar muchos de ellos en un solo lugar.
Ok, entonces eso también es un mito, ¿no? Sí. Que cualquier insecto que veamos quiere decir que van a venir sus amigos a defenderlo. No. Entonces esto también es un mito respecto al cara de niño. Bien, ¿eso es todo de este animalillo? Pues, bueno, ahora una realidad de él. Ok. Que es como pensamos que son malos y así, ellos no son malos, resultan ser muy favorables para las plantas porque rascan la tierra. Ellos viven la mayor parte de su vida bajo tierra húmeda y son inofensivos si tú no les haces nada, pero si intentas lastimarlos como todo animal, lo único que va a hacer es morderte. Y sí duele mucho porque tienen unas mandíbulas muy fuertes, pero solo te puede ocasionar infecciones secundarias, ya que pues como todos los insectos tienen muchas bacterias. Y el ruidito cuando dicen que según lloran como niños, no lloran como niños, solo hacen un ruido con sus patas como si fueran un tambor, y esto lo hacen para conseguir pareja. Ay, fíjense, qué románticos, ¿verdad? hacen como un bailecito con sus patitas y esto es para atraer a las hembras de la especie. Fíjense, ahí, para que anoten los chicos que tenemos aquí, cuántos se esfuerzan por conseguir pareja, ¿verdad? Hacen un ruidito con sus patas y esto es lo que usualmente dicen los que no conocen de los cara de niño, que lloran. No están llorando, al contrario, están muy felices porque están conquistando alguna damisela. Muy bien, entonces, esos son los mitos y las realidades. ¿Qué nos dicen? Ay, no. Bueno, a una cara de niña. No, bueno, también son caros de cara de niños, pero hembras, ¿no? Bueno, sí. Tienen un nombre científico, pero son mejor conocidos como cara de niño. Muy bien, entonces, estos fueron mitos y realidades de los cara de niño. Sí. ¿Continuamos con quién? Conmigo, con Ceci. Muy bien, con Ceci, que nos va a hablar de... De la mariposa negra, la que se pega en las paredes. Ok, que esa también está como muy mitificada con esto del demonio, ¿no? Que trae mala suerte, que sí. También es una plaga. Tú dinos, mitos y realidades de la mariposa negra. Bueno, pues uno de los mitos que les voy a decir es que cuando se pegan a la esquina de tu cámara o de tu casa, dicen que ya moriste y todas esas cosas. Que llama a la muerte. Ajá. Y que es malos tiempos y varias cosillas así, pero... La realidad es que no, si se meten ahí son porque tienen hábitos nocturnos, entonces buscan un refugio para la luz y así ya no lastimarse tanto. Cuando okay. Se meten a tu recámara, dicen que ya muerte segura, ¿no? Y no, simplemente que se sienten atraídos tanto por la luz artificial, aunque esto los aturde demasiado, así demasiado. Entonces, están más espantados ellos que nosotros. ¿Les puedo comentar alguna leyenda? Ok, ya sí, ver. No sé cómo se llama. Se dice que en las profundidades del bosque, si una mariposa negra revolotea sobre tu cabeza, te sientes tan atraído por ella que intentas seguirlo. Entonces fíjense. Lo sigues hasta las profundidades del bosque. Una de las recompensas que obtienes es que ves un paisaje tan hermoso que no te lo puedes creer. Pero cuando volteas, la mariposa sufre en cuestión de segundos una metamorfosis que pasa de ser una cosa pequeña a ser una cosa más grande que tú. Entonces, lo que pagas por ver ese paisaje tan enorme y bello es que te coma, okay. Según se cree. Pero pues la realidad es que no, simplemente que ellos buscan refugiarse. Ok, entonces no tiene nada que ver con que es negativa o que no. Trae cosas negativas. Y también veíamos en el dibujo, a ver si nos lo presta de nuevo la maestra, que no se ve tampoco, bueno, en el dibujo, ¿verdad? No se ve muy escalofriante. Pero bueno, sí, está muy relacionada con esta cuestión de la muerte y de las cosas negativas. Bien, pues estos fueron, ¿y una realidad de la mariposa negra? La mariposa negra que es una persona, bueno, una persona, perdón, no, un insecto muy amigable con todas las personas. O sea, no la puedes tener como mascota, pero si no le intentas hacer daño, no te hace daño para nada. Y no sería buena idea tenerla como mascota, ¿verdad? No. Porque son insectos que les gusta la libertad. Exacto. Y el aire libre y las grandes extensiones. Y de hecho los mexicas lo interpretaban como libertad. Entonces cuando se acercaba una mariposa de cualquier color, aunque fuera negra, si olía las flores eran sus seres amados, de que venían del inframundo y así. Ya ven, ¿no? Miren cuánto estamos aprendiendo hoy de los insectos, ¿verdad? Muy, y además, pues un agradecimiento a sus compañeros, una felicitación. Claro. Por estos dibujos que nos trajeron para compartir, para que sepamos de qué insecto estamos hablando, ¿verdad? Muy bien, ¿algo más de la mariposa negra? No, nada más. Ok, ahora vamos con Pau, supongo, que nos va a contar sobre...
La mariposa monarca. Ok, otra. Este insecto como que sí tiene mejor fama, ¿no? Sí, en sí no tiene muchos mitos porque pues todo lo considera una mariposa muy amigable y la mejor de todo, la mariposa más bella del mundo. ¿Por qué? Porque ella, cuando se acercas a ella, ella sí revolotea porque está acostumbrada a vivir en puros bosques. Ella estaba acostumbrada a vivir en sí en el desierto de los leones, pero fue talado y quemado, entonces ya tuvieron que ir a buscar en otros lugares. Okay. En sí no tiene muchos mitos que hacer ella. Ok, pero fíjense que es un símbolo, se está convirtiendo cada vez más en un símbolo de nuestro país, ¿no? El estado de Michoacán es pues conocido, reconocido, porque alberga este lugar en donde protegen a las mariposas monarca. Entonces sí, sí está como, digamos, no es un mito, pero sí se está volviendo como un ícono, ¿no? De sí. Muchos turistas llegan a Michoacán en busca de esta mariposa. Sí. Y es una especie que en realidad está salvaguardada porque está a punto de llegar a ser una especie en peligro de extinción. Entonces, bueno, a lo mejor no está mitificada porque sea muy mala, pero se está acabando, ya decías bien, con su hogar, ¿no? Sí. Se están talando los bosques y entonces eso produce que no tenga a dónde llegar. Y como son muchísimas, pues no tienen mucho espacio, entonces se van muriendo poco a poco. Sí. Eso es terrible. Sí. Muy bien. Entonces, ¿alguna realidad sobre la mariposa monarca? Pues podría ser que esta hace varios, bueno, se podría decir que tiene que pasar sobre muchos obstáculos para poder llegar a México, en sí a su hogar. Por ejemplo, uno de ellos es que tiene que pasar sobre extensos cultivos llenos de pesticidas. Esto hace que ellas se confundan y se vayan por otros lugares. Si no llegan a tiempo en su ciclo de vida, ellas mueren. Por eso hay muchas mariposas muertas en el camino de Canadá a México. Ay, fíjense qué importante es esto, porque nosotros, bueno, a veces dicen las personas que los insecticidas, pues si están como a un nivel bajo, pues no hacen daño, no matan a las especies. Sin embargo, como dices, pues este tipo de insectos se guía por su olfato. Entonces, si huelen los pesticidas, se confunden, se van para otro lado y como no alcanzan a llegar a su lugar de destino para poder, acuérdense que las mariposas sufren una metamorfosis, entonces si no logran llegar para convertirse en mariposas, pues entonces muchas de ellas se van muriendo, ¿no? Y recuerden que llegan a nuestro país buscando el calor para que se reproduzcan, entonces mientras menos lleguen, pues va a haber menos hijos, ¿no? Va a haber menos descendencia y entonces se va volviendo cada vez menos y menos. Muy bien, bueno, eso es todo de la mariposa monarca. Sí. Bien, ¿con qué otro insecto continuamos? Con el mosquito. Ok, ay, fíjense que ese es un insecto que hasta en las películas es famosísimo, ¿verdad? Hay muchas, hasta en Lilo y Stitch, ¿no? Que están en peligro de extinción en otros planetas. Muy bien, a ver, pues el mosquito, ahí vemos el dibujito de este pequeño insecto y cuéntanos, ¿qué hay de él? Bueno, yo les voy a hablar de los mitos y las realidades. Muchas veces hemos escuchado como nuestra abuelita o así, muchas personas dicen que los mosquitos prefieren a la gente que es dulce. Y esto sí es verdad, porque a ellos les gusta, les atrae mucho el dióxido de carbono. Okay. Entonces, como nosotros inhalamos y exhalamos el dióxido de carbono, los atrae. Pero son más vulnerables a las personas embarazadas o con metabolismos muy rápidos. Otra cosa es que dicen que el ingerir ajo va a hacer que se acabe, que ya no te piquen los mosquitos, y también es falso, porque hicieron unos estudios donde le dieron a una persona píldora con ajo y a otra persona no, y resultó lo mismo, lo picó de todos modos. Okay. Lo único que funcionaría sería untarnos el ajo en la piel, pero el efecto solo dura 20 minutos, después pues te siguen picando. Ay, no, y no vale la pena andar oliendo ajo, ¿verdad? Me sentí, ahora que dijiste eso de untarnos el ajo, sentí que son como los mosquitos, y dicen muchas personas, son como pequeños vampiros, ¿no? Sí. Entonces, fíjense qué gracioso, a lo mejor el autor que escribió esto de que el ajo nos ayuda a evitar a los vampiros, pensó en los mosquitos, ¿no? Pero bueno, eso de andar echándonos ajo por todo el cuerpo sí suena como medio raro.
A lo mejor en algunos lugares como en las costas donde uno a veces va a visitar y sufre de las picaduras, pues en un caso muy extremo sería un buen consejo. Pero creo que sí es algo bastante extremo, ¿no? Ahí andar con el ajo. Cada 20 minutos, imagínense, ¿no? Nos vamos a dedicar a... Pero quizá alguna crema o alguna situación, ya hay muchas opciones en la herbolaria natural que tienen que ver con... debe ser algún compuesto que tenga el ajo, bueno, que lo encontremos en algún otro lugar que no nos deje un olor tan específico, ¿no? Muy bien, entonces, pero fíjate que qué interesante lo que nos decías del... que no tiene nada que ver con que si la sangre es más liviana o más dulce, nada que ver con eso, pero sí ataca más a mujeres embarazadas, ya nos decías, y esto como ¿por qué situación? Porque ellas se agitan mucho cuando suben las escaleras, cuando las bajan, entonces esto provoca mucho, que ellas inhalen y exhalen mucho el dióxido de carbono. Ah, ok. Entonces esto es lo que hace que los mosquitos quieran picarlas más a esas personas. Ah, fíjate, entonces ahora sí que aplica como lo que dicen de los perros, ¿no? Que no nos asustemos porque huelen el miedo, así los mosquitos. Si te asustas y empiezas a respirar más, van a sentir que tienes miedo y te van a picar. Muy bien, es un buen consejo para que evitemos las picaduras, ¿no? Porque los mosquitos son conocidos porque pican, ¿no? Hasta hay una canción. Muy bien, entonces, y ¿eso sería todo el mosquito? No. A ver. También hay un mito de que dicen que te pican por tu sangre. Y la verdad no, te pican porque ellos se sienten atraídos por un queso. Se hizo una prueba de un queso que se llama Le Bourget. Este queso se sienten atraídos por su olor específico a pies. Entonces, si tú hueles así, pues yo digo que te pican. Ahora, dicen que porque te sacan sangre, o bueno, la quieren, te dejan la roncha. No es cierto. Sí, te absorben, pero para poder ingerir la sangre, tienen que soltar su veneno. Lo cual, eso es, no te deja gran daño, sino una pequeña roncha en la piel. Ah, ok, fíjense, entonces lo que nos provoca la ronchita no es la picadura como tal, sino que al absorber el poquito de sangre que nos quitan, también dejan ahí veneno, como protección, ¿no? Sí. Fíjense, qué interesante, cuántas cosas estamos aprendiendo de los insectos. Ok, ¿y ahora vas tú? Muchas personas confunden el dengue con el mosquito, ¿no? Ok. Pero no, el dengue es una enfermedad causada por el mosquito, es una bacteria, un virus. Uh-huh. Entonces, si el mosquito pica a una persona infectada y pica a otra persona que no está infectada, la infecta, porque es como su veneno. Uh-huh. O sea, lo pone en lugar de su veneno. Los síntomas que suelen tener es fiebre, sudor, sangra mucho por la nariz y tiene sangrado interno a veces. Okay. Y en los casos más graves, ya muy graves, sangra por todas partes, no lo curan, okay. Por todos los orificios. También no se ha realizado una cura a gran rasgo, porque las personas que suelen ser picadas y dañadas por el dengue se curan en 2 semanas, o sea, okay. No es mucho. Sufren mucho, pero leve. No es una enfermedad que nos provoque un tratamiento muy largo, porque se cura, digamos, de alguna manera con tratamientos muy específicos, muy básicos. Okay. Y lo recomendable es tomar cosas para fiebre, no tomen aspirina porque eso sí es dañina. Ok, y miren cuántos consejos nos están dando las chicas, muy bien. Pregúntenos. Perfecto, entonces no hay que confundir, el mosquito lo que es transmisor, no él es el que produce la enfermedad. Exacto. Bien, ahora sí, entonces pasamos con el siguiente insecto. No, falta algo del mosquito. Ah, falta una cosa del mosquito. Que muchas veces cuando nos levantamos y tenemos la roncha decimos, ay, es que nos picó en la noche, pero eso no es verdad, los mosquitos no pican en la noche. Ellos pican a las primeras horas del crepúsculo, o sea, cuando va amaneciendo, uh-huh, o cuando se va haciendo un poco tarde. Pero eso no quiere decir que no piquen en la noche. Si tú te llegas a parar en la noche y enciendes una luz, esto los va a traer y va a hacer que el mosquito empiece a picarte. Ah, porque piensa que ya salió el sol, ¿no? Sí. Ellos no saben la diferencia entre la luz eléctrica y la luz natural. Exacto. También se cree que el dengue es una enfermedad de pobres, ¿no? Por así decirlo. Uh-huh. Dicen que las personas que son muy sucias, que tienen ya el agua muy estancada o cosas así. Pero no, simplemente que ahí son donde se juntan más los mosquitos. Uh-huh. Y entonces como ellos ya vienen contaminados,
pues pican a todos. Exacto. Fíjense que de tanto hablar de mosquitos ya le está dando comezón ahí a los camarógrafos. Ya es posible. Dicen que sienten ahí que hay mosquitos aquí también. Bien. ¿Algo más del mosquito? También se dice que vuelan a una medida de menos de 50 y a veces lo llegas a encontrar hasta en el techo. Entonces yo digo que no es cierto. ¿Por qué? Porque luego están en el techo, están volando y no creo que estén a 50 centímetros. Ok. Sí. Es que dicen que les tienen miedo a las alturas, pero no es cierto porque los mosquitos sí vuelan a grandes distancias, así que... Y en algún momento pues tienen que elevarse más. Entonces, sí. Eso es un mito completamente. Sí. Muy bien. ¿Ahora sí? Sí. Bien. ¿Cuál es el siguiente insecto? La hormiga negra. Ok, la hormiga negra. Y este es un insecto que también tiene varios mitos, ¿no? Y también ya hicieron una película de este tipo de hormiga. Que se llamaba así, hormigas, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué nos platicas de la hormiga negra? Pues, de la hormiga negra, una realidad es que no es peligrosa. Muchos dicen que es más peligrosa que la roja, pero en realidad la que te inyecta como que más su veneno es la hormiga roja. Okay. Este en sí solo te va a dejar el piquete y te va a causar una ronchita, pero esta hormiga no es venenosa como tal. Fíjense, les digo que sus compañeros hicieron un excelente trabajo con los dibujitos. La verdad es que pues ahí no se ve muy muy mala, ¿eh? En realidad se ve muy bonita ahí la hormiga negra. Bien, entonces, y los mitos, está esto de que pican y de que puede ser peligrosísima, ¿no? Eso es completamente un mito. ¿Y una realidad? Pues ellas buscan su comida, por ejemplo, cuando van a buscar comida. Todas las hacen así como que en trocitos muy chiquitititos. Uh-huh. Para que cada una pueda irla llevando una hormiga y así poderla llevar a su hormiguero y que la hormiga reina pueda alimentar a todas las crías. Ah, fíjense. Eso sí ya lo aprendimos bien en estas películas para niños, ¿no? Que sí. Hay obreras que llevan la comida y la reina pues está nada más ahí acostadita. Sí. Floja. Y la alimentan, pero la alimentan porque la hormiga es la que tiene a las hijas, ¿no? Digamos, a las hormigas más pequeñas y ella las alimenta. Muy bien. Entonces vamos a pasar rápidamente al siguiente insecto. Ya son todos. Ya. Muy bien. Pues entonces les agradecemos por haber traído tantos dibujitos para pues ayudarnos con la descripción, ¿no? Porque a veces es como un poco complicado imaginarse a los insectos de los que nos hablaron. Sí. Muy bien, pues cuéntenme qué tal estuvo la preparación de este programa desde el inicio, desde que les dijeron que iban a hablar de los insectos y cómo les ayudaron para los dibujos sus compañeros. Sí, bueno, los compañeros que nos ayudaron son Isaac, Patiño, Yair y José Mondragón. Ok, un saludo para ellos y un agradecimiento. Porque nos brindaron estas imágenes de los insectos. Sí, hicieron un excelente trabajo. Y además fue muy padre porque, por ejemplo, convivimos más entre nosotros. A Paola no la conocíamos mucho porque ella es más chica. Entonces, estos tipos de trabajo nos ayudan a nuestra convivencia y a que nosotros nos empecemos a conocer más. Y así nosotros también, aparte de investigar y de convivir, vamos conociendo más sobre los insectos. Y que todos los mitos que nos decían muchas veces y que por eso nosotros les temíamos eran falsos. Exacto, fíjense que todos, si algo en común tienen los insectos que nos mostraron es que son inofensivos, ¿verdad? Y que como decías desde el principio, si nosotros no les hacemos daño, pues ellos no tienen por qué responder con agresión. O sea, estos insectos no pican porque sí, sino pican como una actitud defensiva. Bueno, excepto el mosquito, ese pica porque tiene hambre, ¿no? Pero no tienen, ya dijimos que no es peligroso, solo que transmite enfermedades como el dengue, pero eso tiene que ver más con el cuidado que tengamos. Exacto. Muy bien. Bueno, chicas, antes de que se termine el programa, porque ya saben que aquí el tiempo pasa rapidísimo, me gustaría que enviaran sus saludos a todas esas personas que lo estuvieran apoyando en este proyecto y en su vida normal, ¿no? Vamos a empezar de aquel lado con Pao para que la cámara envíe sus saludos. Pues nada más un saludo a todos los que nos apoyaron con los dibujos porque costó trabajo, pero al final quedaron bonitos. Y yo a todos los maestros que nos dejaron bajar a hacer las actividades,
a nuestros compañeros que nos ayudaron con los dibujos. Y me falta alguien. No, sí, nada más. Seguro es que no les falta nadie porque luego les reclaman llegando a la escuela. A los profes de segundo también. Muy bien, de este lado. Ah, pues un saludo al director porque nos te está viendo. A la maestra también le mandamos un saludo para cuando lo vea. Y a nuestros compañeros que nos apoyaron mucho. Porque sí, la verdad no es muy fácil dibujar. No, y además les quedaron muy bien. Así que sí. Una felicitación también para ellos. También les comparten el video para que vieran que sí les enviaron saludos. Muy bien. ¿Y la profesora? Bueno, yo le agradezco mucho a mi subdirector, a las personas que tuvieron la confianza de darme este trabajo y buscar a las chicas adecuadas para que vinieran aquí. Agradezco a sus papás que les permiten que puedan desarrollarse de esta manera, que estén aquí, pues en otra faceta de aprendizaje, ¿verdad? Porque estamos aprendiendo todo el tiempo. Un agradecimiento a los chicos que nos ayudaron, que son de tercero, la gran mayoría. También hay un chico de primero C, compañero de Paola, que también es de primero. Y pues también a todos mis compañeros que les dieron la oportunidad a mis alumnas de estar ausentándose de sus clases para poder preparar esto que trajeron el día de hoy. Pues muy bien, pues nosotros enviamos un saludo a el personal directivo, docente y administrativo de la técnica 107. Porque bueno, ustedes vinieron en representación, pero es parte del trabajo que hay detrás, ¿verdad? Que hay en su escuela. Entonces, pues también a ellos les enviamos un saludo y como siempre un agradecimiento a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica, el licenciado Manuel Salgado, porque pues él nos otorga las facilidades para la realización de este y todos los programas de radio y de televisión. Y un saludo para su director, que se llama Leonel Leínez Galván. Muy bien, un saludo también para él porque bueno, él es el que les da las facilidades para todos estos trabajos, ¿verdad? Bueno, pues le enviamos un saludo, un agradecimiento y les agradecemos a ustedes, chicas, por habernos acompañado hoy. Esto fue nuestros alumnos, ellos fueron las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 107. Y nos vinieron a hablar de los mitos y realidades de los insectos. Exacto. Bueno, pues no se despeguen porque tenemos más programación aquí en DGSTV. Consulten nuestros calendarios para que sepan todos los programas que hay ofertados aquí. Y yo soy Alma Rangel, nos vemos la próxima. Adiós. Sí, adiós. Bye. Bye. ISA Corporativo y UNICEF te invitan a participar en el segundo concurso de dibujo infantil. Colorea tus derechos. Del 10 de febrero al 26 de marzo. Consulta las bases en www.isa.com.mx. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.